aplauso para Luciano Pereira. ¿Cómo andas, maestro? ¿Andas bien? Bueno, bienvenido. Se te hizo costumbre, una vez al año venís al programa. Ah, sí, se va a hacer costumbre eternamente porque la verdad es que me gusta venir mucho acá, me gusta venir mucho a Uruguay. Ya, bueno, años de visitar este país, de visitar esta ciudad también, así que ahora con una nueva propuesta, en un lindo lugar, para el 24 de noviembre en el Teatro de Verano, así que muy feliz. Cambiamos de lugar, va a ser en el Teatro de Verano, un Teatro de Verano que, bueno, es un lugar divino, al cual conocemos mucho, es un símbolo importantísimo de la cultura nuestra. Y venís a presentar el disco. Sí, vengo a presentar el disco La Vida al Viento. Ahí lo vamos a ver ahora. Es este nuevo trabajo que ya arrancamos la gira en Argentina. Vamos a estar por Chile también. Bueno, vamos a estar llegando el 24 de noviembre para el Teatro de Verano acá en Uruguay. Se vienen todos los festivales de verano también. Y el año que viene ya una gira por Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, por ahí dando vuelta también. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo. ¿Cómo haces, Luciano, vos? Lo comparo con algo deportivo, como algo como el fútbol, donde hay una pretemporada, donde hay una preparación. Exacto. Yo supongo que debes tener, prepararte físicamente de alguna manera en particular para encarar algo que arranca y hay que cumplir todas las fechas. Sí, aparte, Me preparo físicamente primero porque me gusta hacer deportes. O sea, me gusta entrenar, me gusta jugar al fútbol, boxeo, tenis, salgo a correr, voy al gimnasio. O sea, me gusta mucho el deporte. Sí hay que estar en estado físico porque también son muchos días y vida de hoteles, de aviones. A veces no alcanzás a descansar bien en un lugar. Entonces, el estado físico es muy importante. Entrenar mi garganta también, las cuerdas vocales con clases de foniatría constantemente, tomar clases de canto periódicamente y los ejercicios y los manuales de ejercicios que me llevo a las giras también. Pero se hace todo mucho más llevadero cuando tengo la posibilidad de trabajar de lo que me gusta. O sea, poder hacer lo que me gusta para mí es una bendición. Entonces, está buena la comparación que haces del fútbol. Yo me preparo durante toda la semana, que es, no sé, donde voy a entrenar, para salir el fin de semana a mi cancha de fútbol, que es el escenario. Entonces, la comparación, yo siempre hago la misma comparación también. Bueno, parece que no muy hermanos en ese deporte. No, para nada, para nada. ¿De Lanús no? Sí. ¿A Lanús? Ayer. Ayer. Ayer y hoy también, parte de hoy también. Está, ahora. Entendí. Falta una franja en la remera que tenés. La tengo atrás, en la parte de atrás de la remera. Sí, de Lanús. La parte de... Estoy tan contento. Yo me río muchísimo con los afiches. Te juro que estoy tan contento. Tiene la cultura de los afiches. Pero no porque haya perdido River. ¿Por qué entonces? No, estás loco. No, pues ya. Porque un equipo que... El esfuerzo valoro, claro. ¿Entendés? Sí, te entiendo. Valoro el esfuerzo de un equipo que se los dice como los equipos chicos dentro de la Argentina, pero que la verdad es que es uno de los grandes porque le ha ganado otro grande como River Plate. O sea, tengo muchos amigos de River, muchos amigos que... Me da mucha pena... Y no, ay, Dios. Bien. Acá no, a mí me pasa igual, por ejemplo, cuando Defensor o Danubio le ganan a Nacional. Ah, sí. Me encanta porque mirá, son cuadros que están en formación, creciendo, en crecimiento. Formación. Pero bueno, las gastadas del fútbol son tremendas. Son hermosas. Digo, ahora, bueno, vos fíjate que también hay como un límite y una cosa ahí muy, muy cerca entre la agresión y el límite. Me parece que no hay que perder, creo yo, el humor. Del folclore, de la gastada del fútbol hacia el otro, obviamente repudiando cualquier tipo de agresión, sí, por porque supuesto. Me parece que el deporte no tiene nada que ver con la agresión, sino con algo primero, para estar bien físicamente, que la gente que hace deporte obviamente bien lo sabe, y segundo porque me parece que es un lugar donde puedes ir a ver fútbol, donde se tiene que volver a ir con la familia. Yo extraño aún mucho de eso. Ayer, por ejemplo, cuando estaba viendo el partido de Lanús River, vi que en la popular había un nenito como agarrado al alambrado de muy temprana edad. Digo, ojalá eso se replique para que la familia pueda volver al estadio, para que vuelvan, por ejemplo, en Argentina, los visitantes, para que puedan ir a la cancha. O sea, es una toma de conciencia más que nada, ¿no? No sé qué pasa en la Argentina porque no estoy al tanto, pero acá, por ejemplo, hay una diferencia tremenda cuando juega la selección y cuando está el campeonato uruguayo. Cuando juega la selección, vos ves un estadio no solo repleto, todo sino celeste, que ve familias. No, y eso es fantástico. Con los chicos, con todos, toda la familia, abuelos, todos van al estadio. Con es el campeonato triste. No pasa lo mismo. Bueno, pero y ahí es donde es también muy triste, ¿no? Más allá del fanatismo, cuando se torna casi enfermizo y donde no se piensa en el otro,
La verdad que no, no está bueno. Eso no está bueno. Ojalá todos los días fuese un partido de la selección donde toda la familia puede ir y no importa el color de la camiseta sin una sola, pero no es así. Creo que tenemos que volver a aprender a convivir con el pensamiento y el fanatismo y el amor hacia un club del otro. ¿Te gusta conocer fútbol uruguayo? Sí, sí, claro. Y hay muchos argentinos también jugando acá. Peñarol. ¡Bravo! ¡Qué lindo, Luchi! ¡Bravo! Y no hablamos antes. No, no, Peña, pero por favor. No lo hablamos antes. Aparte, es que la primera vez que vine a Uruguay, la primera camiseta de fútbol que me regalaron fue la de Peñarol. ¿Qué voy a decir que no? Ya está. ¿Sabes que está jugando Maxi Rodríguez? Sí, claro, sí, sí. Y Luca Biatri. Sí, hincha de Boca, Biatri también. Quiero decirles que vos me decís 24 de noviembre, falta. Yo te quiero decir que ya estamos en medio teatro vendido. Ya lo podés, las entradas las podés conseguir en Habitat. Apurate porque se está yendo como pan caliente. De verdad lo digo, me estaba diciendo Rubén que ya hay más de medio teatro ocupado. Así que no te quedes afuera de este 24 de noviembre. Única función en el Teatro de Verano del Parque Rodó Luciano. Va a estar allí para brindar su show para todos nosotros. Antes voy a ir a la obra de teatro de ella y después voy a cantar al... ¡Apa! Sí, viste que vos decís, no, que la obra de teatro, lo que puede este programa. Sí, sí. Bueno, y el 24 es mi cumpleaños. Y el 24 festejamos el cumpleaños. Mi cumpleaños con en ella tu en show. El teatro de verano. Esto es todo, es un todo, todo, todo. Terrible. Mejor imposible. Llevamos torta, comemos todavía en el teatro de verano. ¿Lo invitaron a él? No. ¿A dónde? No, no. No estoy invitado. ¿Vestida pata? No, éramos nosotras, Luciano, nada. Estás invitado, ¿eh? No, además. Te estamos invitando en este momento. Últimamente no me invitan, no necesitan porque usan mi casa para todas esas cosas. Ah, no te contamos. Después del concierto vamos todos a comer a tu casa. Te espero en casa. Después del concierto, Rubén, decile a Rubén que te lleve hasta ahí. Después del concierto estamos en tu casa. Ahí está. Chicos. No, simplemente, Luciano, vos arrancaste con el folclore, eso fue lo que te caracterizó, lo que te hizo famoso, pero ahora, y ya desde hace un tiempito, estás incorporando unos ritmos que son más urbanos. ¿Cómo te sentís con ese cambio? Y el folclore, me imagino, no se abandona, ¿no? Es una fusión, una mezcla, que también hace que el folclore se vaya aggiornando y llegando a nuevas generaciones. Yo siempre digo que el folclore es la esencia y es mi raíz, que la voy regando constantemente, y que cuando el árbol de la música empieza a crecer, se va para cualquier lado. La esencia no, trato de obviamente de no cambiarla. Primero porque el folclore me encanta, me gusta, es parte de mi cultura, es parte de lo que me identifica musicalmente como persona. Y el resto me parece que es, como dijiste, aggiornar o buscarle la vuelta con otros géneros musicales, donde la fusión del folclore siempre tiene que estar presente. Para mí, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Hacer un solo género o un solo ritmo sería limitarme. Es como darle a un pintor un solo color para que haga un cuadro. O sea, ¿con qué necesidad? Hay muchos colores, la música también es lo mismo, pero siempre y cuando lo pueda fusionar con lo que a mí me gusta. Este disco tiene todos esos ritmos que vos dijiste, tiene muchas cosas programadas también, pero hay charangos, sikus, quenas, que es parte del folclore que toda la vida he venido haciendo eso también. Bien. ¿Yanina? Sí, Luciano, yo quería saber cómo haces cuando creas las canciones. A la hora de crearlas, ¿te basás en experiencias personales o sos más de mirar para la afuera? Y cuando la interpretas, ¿es diferente a interpretar un tema que quizás no lo creaste vos? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Son muy lindas. La verdad es que para hacer canciones siempre termino poniendo parte de lo que me pasa a mí. Pero las historias son de un montón de personas, también de amigos, conocidos, familia que te cuenta, la gente te va contando historias, y siempre me resultó mucho más fácil cantar historias que contarlas. La canción, por más que no la haya escrito yo, siempre va a ser mía, porque uno también, cuando escuchas una canción de alguien que te gusta y te identifica, la haces propia. Y a la hora de cantarla, la interpreto como si realmente... Igual digo, mirá, este compuso, ¿cómo supo lo que me pasó? Digo, entonces es una manera también de cantar y hacer un poco de catarsis a través de la música. Y eso está bueno. Luciano, vos sabés que en un año pasan muchas cosas. Sí. Y en este programa pasaron muchas. Muchísimas. Por ejemplo. Por ejemplo, la incorporación de alguien que al cual, no digo que estamos arrepentidos, pero que estamos estudiando a ver de qué manera podemos anular el contrato. Ah, mirá. Sí. Ahora, si ya estás con contrato, estás medio complicado. Por eso. Hay abogados complicado de por medio, que ir al juzgado. Yo te explico todo esto, ¿por qué? Porque quien va a preguntar ahora
Yo no me hago cargo ni... ¿De la pregunta? Ni de nada. ¿Directamente de nada? No. Absolutamente. Sí. Okay, sí. Okay. Rusito, por favor. ¡Luchi! Como no digo Luchi, aplaudimos. ¡Luchi! ¡Eso, Luchi! Vamos, hay que estar coordinado. ¿Viste cómo te manejo a la gente? Porque Luchi, no... Luchi, pará, ¿te vos lo conocés? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no me va a conocer? En la televisión todo el mundo se conoce, Luchi. De botija nos conocemos. De chiquito. De botija. Jugamos en Lanús juntos. Escúchame, Luchi, no, hoy me agarraste bien. Quería preguntarte, yo siempre digo que las canciones marcan el momento de la vida de una persona. Uno está escuchando una música, se puede enamorar o le está pasando algo a su alrededor. Pero, ¿qué canción te marcó vos en tu carrera? Esa canción, o en algún momento que fuiste a cantar a tal lado y estabas cantando esa canción, ¿qué te marcó? ¿Qué te hizo sentir ese tema tuyo? ¿Qué decirte? Porque yo... con muchos momentos muy lindos en mi carrera, con la música, que las canciones me han identificado mucho. O sea, desde que tú te has ido, que fue la primera canción, porque fue la primera, porque fue con mi primer disco, cada una de las canciones que he ido cantando, que he ido grabando, me acompañaron a lo largo ya de casi 20 años. Me han formado como músico y como persona, que eso es muy importante también, estar acompañado de la música para crecer. Pero creo que algo fue, no sé, por ejemplo, Solo le pido a Dios, haberle cantado esa canción a Juan Pablo II, a un papa en Roma. Sí. No sé, canciones como... Después, constantemente, hoy en día, llegan muchas sorpresas con las canciones, porque con las redes sociales y las plataformas digitales de la música, no sé, por ejemplo, los otros días estaba por salir al Gran Rex, viene mi representante y me dice, no, bueno, quiero decirte que estás 17 en Vietnam. ¿Cómo? Yo también hice lo mismo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo 17 en Vietnam? Si estás en el puesto 17 en Vietnam, porque la canción suena en Vietnam. Bien. Digo, no sé, vamos a hacer una publicidad de arroz, algo, no sé, algo. Cara de vietnamita por ahí tengo, también viste con los ojos medio achinados. Pero la verdad es que en realidad todas las canciones marcan una parte importante de mi vida, porque no es la misma forma de cantarla desde hace 20 años que al día de hoy. Uh-huh. Todo va mutando, todo va como cambiando. La canción sigue siendo la misma, pero no la cantás siempre de la misma manera. Estás en diferentes escenarios cantándola. Pero el cariño y el amor a esa canción siempre va a estar. Porque por algo lo elegí para cantarla, para grabarla. Porque fue en un momento de mi vida. No la cambiaría por nada esa canción. Así me digan, no, ¿y le harías algo a un tema? Jamás. Porque respeto que en ese momento me salió a hacerlo de esa manera. Y ya, pero... las canciones, con cada una de ellas tengo un amor muy especial. Bien. Yo siempre, porque en todos los rubros o en todos los estilos, siempre hay determinado perfil para ese grupo de artistas. ¿A dónde voy? ¿Cómo se llevan? ¿Se juntan con el chaqueño, con Soledad, con Abel? ¿Cómo es ese ambiente? Está buenísimo. En todos los ambientes creo que hay cosas complicadas, buenas vibras, malas vibras. Y vos te vas arrimando al fogón de con quién compartís más. Te sentís mejor. Y te sentís mejor y compartís. Yo he tenido la posibilidad de compartir escenario con todos ellos. De compartir comidas, de compartir charlas. A veces no nos dan los tiempos de compartir porque todos estamos trabajando y nos toca a veces los mismos días. Entonces, pero cuando se coincide en un festival o coincidimos en algún concierto, a ver, no sé, que la Sole me haya invitado a sus 20 años en Cosquín fue un momento maravilloso. Así Abel en su teatro, el año pasado en el Teatro Ópera. No sé, vino Tini Stoessel el año pasado a Luna Park, cantamos juntos. O sea... cuando te encontrás con amigos y compartís todo eso es fantástico. O sea, es como tu grupo acá de trabajo. O sea, sí. Llegás a un lugar donde te sentís bien y lo disfrutás. Y eso me pasa también con los colegas y amigos que tengo dentro de la música. No importa la generación, ¿no? Porque te nombré al chaqueño. La generación es lo de menos. Imagínate mi padrino artístico, Horacio Guaraní, con Horacio. 90 años, que se fue hace poco y no es una cuestión generacional. Creo que donde la música une no hay ni edades ni fronteras. Muy buena. Qué frase. Anótamela que después... Anótala que nos vamos después a olvidar. Olvida. Seguro. Nano. Luciano, te vuelvo a tus raíces y a tus comienzos. Hablabas de folclore. El otro día se lo preguntaba a Jorge Rojas, que estuvo sentado ahí donde estás tú también. ¿Considerás, desde acá parece que sí, considerás que hay como un resurgir entre los jóvenes del folclore argentino?
De repente agregándole más la impronta más moderna, con otro tipo de instrumentos, pero ¿considerás que de alguna manera el folclore está resurgiendo pese a que nunca bajó de categoría ni de nivel? ¿Considerás que es así, que hay mucha más gente haciendo folclore ahora? Sí, igual quisiera más. Quisiera más de esas personas que y esos chicos que se arrimen a la música, al folclore, para que defiendan y difundan nuestra cultura. Esto tiene que ser eslabones de una cadena que se van sumando, y me parece que es parte de la educación también de un país donde se puede defender la cultura de esa manera. Que los medios de comunicación también le den la posibilidad a nuevos valores, a nuevos intérpretes, a nuevos autores, compositores, que tengan el espacio para poder mostrar lo que hacen. Y si encima es con la música que nos identifica culturalmente, sería fantástico. Hoy también siempre hago hincapié en las redes sociales que a veces se usan para cosas tan absurdas y tan frívolas, o para que cualquiera pueda decir cualquier cosa, que me parece medio tonto, por así decirlo, pero también dan lugar a que un montón de artistas puedan mostrar su arte a través de las redes sociales. También las redes sociales ayudan, por ejemplo, en muchos casos a la solidaridad. Mucha gente y muchos grupos, sobre todo los clubes de fans, no solamente acompañan la salida de un disco, acompañan un concierto, acompañan al artista, sino que también hacen grupos de solidaridad, que a veces eso no se habla, no se distingue, no se destaca, y me parece que es sumamente importante. Las redes sociales son una gran herramienta de trabajo para eso, tanto para lo solidario, como para también cuando un nuevo artista tiene que mostrar algo, siempre y primero lo hace en sus redes sociales. Ojalá haya más de esos artistas que tengan ese espacio para poder mostrar su música. Muy bien. Quiero decirles que Luciano acaba de llegar de la Argentina hoy. Es la primera nota que hace desde que llegó, pero antes se estuvo comiendo un corderito en el MAM, ¿verdad? Y estoy aguantando el provechito. No, bueno, Luciano. Porque no tomé el mate todavía. Pero viste que, no, si vos de repente me ves que estoy mates haciendo... Ahí. Acá tenemos. Si vos de repente me ves que estoy... No, porque el disco... Yo te mando la tabla. Horrible. Que manda la tabla, queda horrible. Pero, ¿dónde fuiste a Pelicer, Rubén? Ahí en el MAM. Muy rico. Qué rico, amigo. Me dio antojado. Me contaron y me dieron ganas. Vamos. Bueno, vamos. El 24 vamos ahí. Obvio. Después, no nos va a dar el día el 24. No nos va a dar el día para todo lo que venite tengo que antes, hacer, ¿no? Luciano. ¿Nos tenemos que quedar o volver? Venite el 20. Venite el 20, claro. Y te vas el 30. No, el 30 no mucho. Diana. Simplemente tiene que ver con un gusto personal. A mí las canciones me gustan gráficas. Esas que no tenés que estar interpretando qué es lo que quiso decir el artista, sino que te lo dice con un golpe al pecho. En Como Tú, ¿no te parece que ese golpe al pecho es como mucho lo de los 100 hijos? No se pregunto. ¿100 hijos, Luciano? Ay, a mí me encanta. Hasta 10 te llevo, pero 100. Es parte de la metáfora. O sea, uno se tiene que dejar llevar. Y aparte era lo que rimaba, o sea. No, no, claro. O sea, es cuando uno dice, no, me sentí volar. Nunca volar. Claro. Te di un beso que me sentí volar. Bueno, las cosquillitas en la panza. Las mariposas en la panza. Pero ¿cómo haces? ¿Cuándo tuviste mariposas? Hay una gastroenteritis porque tener mariposas en la panza está todo mal. O sea, tenés que tomar un antibiótico. Digo, pero, Perdón. Sí, pero bueno, era lo de los 100 hijos. Me parecía que estaba bien como para demostrar que era demasiado el amor por esa mujer. Ay, tampoco conocía a nadie que le bajara la luna a alguien. Digo, eso. Claro, exactamente. Debe estar en 400 canciones. Y más también, ¿no? Y más también. Bueno, y una mía también. No sé qué era que me acuerdo. ¿Ah, sí? Bueno, no importa. Acá hay un club de fans que ¿cómo se llama el club de fans? ¿Luciano? ¿Dónde están? P Uruguay, ahí está. ¿Están ahí? Ah, no. Ah, por las redes. Sí, que piden un saludo de Luciano. Ah, piden un saludo por las redes. Ah, genial. Le acá no. Luciano P Fans, ¿no? Club de fans. Le mandamos un Luciano P Uruguay. Le pasamos bien los datos y que Luciano tiene club de fans. Y vino. No, no es normal que vengan. No es común, okay. Normal no. No es común que vengan a ver a nuestros invitados. No, en estas presentaciones en el Gran Rex, en Buenos Ajá. Aires, muchas banderas uruguayas ¿sí? que han venido al Gran Rex. A lo que fue la presentación de este disco y es muy lindo ver la bandera uruguaya en un concierto mío en Argentina. Vamos a reiterar que es el 24, ahí están, ahí vamos a ver a alguno de los chicos que vinieron. Mirá los colores de la luz tiene el... Justo, ¿eh? Ahí están saludando. No es ay, el nene con la campera de boca. Con la ropa de boca, muy bien. Muy bien. Les recordamos que es el 24 de noviembre, es en el Teatro de Verano. Es una apuesta increíble, pero además quiero decirles que vayan a conseguir ya las entradas en Habitat porque es tremendo cómo se está
llenando el Teatro Verano con la velocidad que se está llenando, así que vayan rápido. No digan, ah, oh, bueno, el 24, por los uruguayos. No sé, los argentinos, los uruguayos somos igual. Mucho de último momento. Último momento, sí. Esperamos el día, viste, anterior. Y vamos y no hay más. Así que bueno. Mirá, Russo, yo te voy a explicar. Hablé con Luciano, se divirtió, zafaste en la primera, no la embarres en la segunda. Luchi, no, Luchi, ¿me permitís poder ir a darte un beso y un mate? ¡No! ¡Ay, bueno! Con que permiso. No sea frío, trae el mate el ruso. Con permiso, Luchito. Cuando Luchito. Me acerco a él, aplaudimos. Está televisión en vivo. No, no, acá se viene. No lo toqué todavía. En el abrazo y en el aplauso. ¡Oh! Para el ruso, por favor. Le bajó un poco la presión. Acomodate. Vas a volver loca a los camareros. Ah, ahí está. ¿Querés un matecito? Sí, por favor. Separate un poco. Es buena yerba, no tiro el chivo porque no es canje. Esta la garpé yo. Lavate que vamos. Está el agua caliente. No, está lavado el mate. Pero le das el más feo. Es un pantano. Está frío. ¿Pero es un papelón? No, pero se toma así. Es mi barrio. Pero pará, Luciano. Pero es Luciano. No, es un tereré, no es un papelón. No, ruso, no podés, ruso. Ruso, sos un papelón. No, para luchar, ahora que estoy acá y justo estamos promocionando nuestro disco. No, nuestro, pues ya me lo llevo para casa. O sea, que yo me estoy yendo para Rusia. Bien. El Senado, el Parlamento, los presidentes, la AUS, Arabia, todos. Me dijeron que yo sea, identifique a Uruguay allá en Rusia. Bien. Pero necesito el apoyo, ¿no? Del apoyo de la gente, porque plata no hay. No hay. ¿Y sabes que el otro día vino Jorgito? ¿Quién? Jorgito. Rojas. Jorgito Rojas. Jorgito. Jorgito Rojas vino Jorgito. Y bien, salió de él natural y me dice, Rusito, te voy a hacer una pequeña estrofa de un tema mío. Le cambiamos la letra y queda para que la gente... Me gustaría, yo tengo un tema... Pará. Míralo, Luciano, Sí, es verdad. Vamos junto a Rusia, Rusito a Rusia. Muy bien. Vamos junto a Rusia, Rusito a Rusia. Y el disco, viste que tiene el disco en la mano, se lo llevó. Perdón que Jorgito caló un poquito ahí la nota, pero yo estuve ¿cómo caló la nota? Caló, 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 caló. No, ruso. A Jorge Roja caló la nota. Caló, no. Se puso nervioso al lado de Carvalho, hay que estar. Entonces a cantar, a mí me gusta un tema tuyo que me gusta mucho, que es tu dolor vive en cada esquina de mi alma. ¿Y la letra que pones? Qué dolor si Rusito no viaja a Rusia. No viaja, inventa una. Vamos a decir, y así hablar en ruso, y así hablar en ruso. ¿Qué más podemos decir? Dale, vos llama, pone tus hashtags. ¿Tú qué? Que Rusito a Rusia ya se va. Vos apóyalo que en el canal todo el mundo lo va a mandar. Y así a Rusia, Rusito a Rusia, Rusito a Rusia, Rusito. Dale un final, dame un final. ¿Cómo que final? Con vibrato. Rusito. Rusito a Rusia. ¡Genial! Permiso. Vaya. Voy a cruzar a todo, qué cosa linda. El disco. El disco. Ay, perdón, fue sin querer, es como un micro que tengo. Señores, un aplauso bien fuerte para Luciano Pereyra, un capo que nos visitó para contarnos de muchas cosas y además de su show el 24 de noviembre en el Teatro Verano. Un placer, de verdad. Por este recibimiento, contento de estar una vez en Uruguay. Saludo a toda la gente de Montevideo. Y los espero el 24 de noviembre en el Teatro de Verano. Muchas gracias. Arriba, querido. Gracias a vos por la buena onda.